Buen mediodía, amigos de Todos Salta Noticias. Nosotros nos encontramos en Santiago del Estero al 500 entre Subiría y Mitre por esta rama que cayó en la vereda del lado derecho de Santiago del Estero y, como podrán ver, a su paso se llevó consigo este cable. No sabemos aún si pertenece al servicio eléctrico o al servicio de telefonía. Lo cierto es que esta rama ha cedido sobre esta vereda, derribando a su paso este cable que aún no podemos saber si pertenece al servicio eléctrico o servicio telefónico. Como podrán ver, aún hasta el momento nadie se ha acercado al lugar para hacer el retirado de este tronco que cayó, de esta rama que cayó sobre esta vereda, y para además ver qué servicio es el que se vio afectado, en este caso por esta rama que cayó y a su paso se llevó este cable de por medio. Estamos, como te mencionábamos recién, en Santiago del Estero al 500 entre Subiría y Mitre, mostrándote en este caso cómo, por las tormentas que se están viviendo en nuestra ciudad, esta rama ha cedido, llevándose consigo este cableado. Como podrán ver, es una rama de gran porte. Al parecer esto sucedió en horarios de la madrugada, por lo que no se lamentó incidentes con personas que circulaban por el lugar. Por el momento esta zona está bastante tranquila, no se ven muchos peatones. Lo cierto es que esta rama cayó sobre esta vereda en Santiago del Estero al 509 entre Mitre y Subiría, llevando consigo este cableado. Como podrán ver, al parecer sería de empresa telefónica o servicio de cable, porque como pudimos observar recién en el comercio que se encuentra acá, aún hay servicio eléctrico, por lo que nos hace suponer que el servicio que se ve afectado es otro. Nosotros vamos ya finalizando este móvil, este informe con respecto a esta rama que se dio sobre la vereda de Santiago del Estero al 509 y se llevó consigo este cableado que al parecer sería de servicio telefónico o servicio de cable. Estamos informando para Todos Salta Noticia y, como siempre, la invitación para que nos sigan acompañando durante la transmisión, durante toda la jornada.